Bueno, muchísimas tardes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Buenas tardes. Nosotros estamos en la Fundación Asperger de Venezuela, tenemos apenas 2 años, bueno, vamos para 2 años trabajando. Y también nuestro propuesta es la siguiente: promover la protección de las personas con síndrome de Asperger, ayudar, asesorar e informar a la población general y a las personas naturales y jurídicas con respecto al síndrome de Asperger. Lograr insertar a los Asperger a nivel social y laboral. Salvaguardar ante los entes públicos y privados los derechos de las personas con el síndrome de Asperger. Desarrollar campañas de concientización para sensibilizar a las instituciones públicas y privadas y a las personas naturales o jurídicas con relación a las personas con el síndrome de Asperger. Dar a conocer esta condición a nivel nacional e internacional, luchando en contra de los preconceptos restrictivos, la ignorancia y la apatía que existen sobre la condición. En el grupo de personas con síndrome de Asperger, por maestro y profesor. Los maestros y profesores le dan malas calificaciones porque el Asperger es muy diverso y es muy diferente. Y hace las cosas como las siente sin tener la delicadeza de adornarla. Y eso le trae problemas con maestros y profesores. O con cualquier persona de nivel autoridad, porque le dan las cosas como las siente. La persona está acostumbrada a tener las cosas también. Bueno, los ruidos fuertes, por ejemplo una moto, un campanario, este ruido sobre todo sorpresivo, por ejemplo ahorita cuando pasaron el video el volumen era tan alto que yo decía bájale, bájale por favor, bájale porque era fuerte para mí. También me ha costado un poco mantener la mirada, pero poquito a poco he ido aprendiendo a mantenerla y ya la gente se ha dado cuenta. Y también me gusta muchísimo la lectura y he desarrollado una amplia cultura general. Antes del diagnóstico, yo fui diagnosticada hace solo 3 años, yo aleteaba, pero era normal, ¿sabes? Yo iba a saber que yo era autista y yo aleteaba. Y todavía, a ver, me dan mis ataques de aleteo y para mí es rico, yo sé. Mi autismo es rico, es mi condición de vida, ¿sabes? Es un estilo de vida. Una vez coloqué en internet que el autismo es un estilo de vida y me cayeron encima. Pero ya va, ¿qué voy a hacer yo? Yo no me curo, esto no tiene cura, yo sigo siendo la vida. Él me quiere así, pues, ¿sabes? Yo me quiero así, me amo y me adoro. No tengo sentido común. Todo lo que hago es razonado y analizado minuciosamente miles de veces. Y con todo y eso, muchas veces no sé qué decisiones tomar. Cuando empecé a estudiar, Kinder, que está aquí, que fue anteriormente, la maestra de Kinder le decía a mis padres que no estaba capacitada para pasar a primer grado de primaria y me dijeron que repetí Kinder porque yo me concentraba mucho en las cosas que hacía. Entonces un día ella estaba hablando sobre las vocales, me acuerdo de cómo estaba. Empezó a decir todas las letras, después de ahí venía la O, me las sabía de memoria, pero como estaba concentrada en unos momentos que estaba haciendo el plastilina, yo dije la O y todo el mundo dijo la U porque ella saltó con el lado. La gente de posgrado empezó a comentar que yo era como loca, que bueno, se comentaron bastante siempre, pero las doctoras con las que yo hacía guardia, ellas me defendían. Había una de ellas que tenía un hijo autista, entonces ella hablé con las otras doctoras y decidieron, por muchas cosas que yo hacía en quirófano, ellas decidieron retirarme a un psicólogo. Eso fue en abril del año 2011. La doctora duró un mes en consulta, interrogando, me haciendo varias evaluaciones y me diagnosticó el síndrome de Asperger. Yo nunca lo quise aceptar, bueno, todavía no.